el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, mi Señor. Día y noche no tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor. Dame más, más de tu amor. No tengo fe, solo de ti. Lléname, lléname. Lléname, lléname, Señor. Dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad, Señor, el poder estar aquí, Señor. Padre, gracias por este día tan precioso, Señor. Padre, donde hemos tenido, Señor, la oportunidad de escucharte, Padre. Ahora pedimos una vez más tu presencia en este lugar. Paséate en medio nuestro, Señor. Ayúdanos, Padre. Sé tú el primer invitado aquí en este lugar. Te lo pedimos, Señor. Ayúdame a mí, Señor. Padre, me hago un lado, Padre, te lo pedimos. Seas tú hablándonos una vez más como tú lo has hecho esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En Jehová, en Jehová. Gloria a Dios. En Jehová se gloriará mi ser. En Él tengo vida eterna y con Él no hay nada que temer. Él es mi roca eterna, mi escondedero fiel. Soy débil, Dios, ayúdame a vencer. Eres mi roca eterna, mi escondedero fiel. Soy débil, Dios, ayúdame a vencer. Ayúdame a vencer. Señor, amén. Vamos a decirle: alabada Jehová, naciones todas, pueblos todas, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todas, alabale, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad, Señor, de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad, gloria a Dios, es para siempre, aleluya. Una vez más, alabar a Jehová,
naciones todas pueden alabarte, porque has engrandecido sobre nosotros tu misericordia. La verdad, gloria a Dios, es para siempre. Gloria a Dios. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. Dulce comunión. Dulce comunión, la que gozo da en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su palabra. Oh, yo siento en mí su tierno libre. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él volar, siendo objeto de su tierno alegre. Libre, salvo, libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. No hay que temer, no hay que temer, ni que desconfiar, en los brazos de mi Salvador, por su gran poder. Sí, Señor, libre, libre, salvo, de pecado y de libre, salvo, libre, salvo. Gloria al Señor, amén, bendito sea su nombre, gloria a Dios. Cristo la roca, amén, en las olas inmensas de un bravecido mar. En las olas inmensas de un bravecido mar, que salta de mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo, clamé y el huracán desecho para el instante a la voz de Cristo. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminará por siempre con mi supremo rey. Es que Jesucristo mi rey me guarda de peligro, me guarda de peligro, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó. En Cristo firme el ancla, confiar. Es Cristo, gloria. Y hay ese temor. Siempre con mi supremo rey, mi dulce Salvador, mi dulce Salvador, tu hermoso amigo y Dios, que libra de tristeza y aleja más allá. Por fe al cielo, mansión de ser de amor,
la fuente inagotable de mí es Cristo. Es Cristo la roca delante de mi fe. Los males, lamento y ayes de temor terminará por siempre a mi supremo rey. Es Jesucristo mi rey. Alabaré, 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 alabaré. Juan vio el número de los redimidos, Juan vio el número de los redimidos, y todos alababan al Señor, y todos cantaban mientras otros oraban, pero todos alababan al Señor. Oh, oh, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Gloria a Dios, bendito sea su nombre, amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a dar paso a nuestro hermano que regala la ofrenda. Y enseguida cantamos, sino que si una voz me dice desde el cielo, amén. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor. Padre, una vez más nos acercamos a ti con temor y temblor, Padre, sabiendo que somos faltos delante de ti, Señor. Pedimos, Señor, una vez más misericordia, Padre, y vamos a recoger los diezmos y las ofrendas como parte del servicio, Señor. Provee al dador alegre. El que no lo puede, Padre, seas tú proveyéndolo para poder hacerlo, Señor. Sabemos que es un mandato, Señor, y debemos hacerlo en amor y en obediencia, Padre. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Una voz me dice desde el cielo, ven y ven y ven en pos de mí. Ora, 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 no desmayes. Canta, canta, canta para mí. De Cristo es la voz que yo he escuchado. El Espíritu consolado. Luego tú estarás allá en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Luego tú estarás allá en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Ven y séme fiel. Ven y séme fiel hasta la muerte. Luego tú estarás allá en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Luego tú estarás allá en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Bendito sea su nombre, amén. No tengo ninguna petición, amén. Vamos a orar por cada uno de nuestras peticiones, amén. Padre celestial, te damos gracias, Señor. Gracias una vez más por tu presencia en este lugar, Señor. Padre, nos acercamos a ti, Señor, porque te necesitamos, Señor.
Padre, estamos aquí porque queremos escucharte, Señor, y que tú nos hables en nuestros corazones, Padre. Llena nuestras peticiones. Padre, sabemos que tú, Padre, tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte, Señor. Padre, llénanos, Señor, si nos faltase la fe. Llénanos de tu palabra y nuestra fe pueda crecer, Señor, te lo pedimos. Padre, y concede cada petición de tus hijos conforme a la fe que hay en cada corazón, Padre. Solamente danos esa fe para poder recibirlo y aceptarlo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a decirle: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspase los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, 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 no pasará. Una vez más, Dios es nuestro amparo. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspase los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Que la tierra tiemble, tenemos que cantar. Que mi tierra pasará, sí, Señor. No pasará. Gloria a Dios. No, 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 no pasará. Pon aceite mi lámpara, Señor. Pon aceite mi lámpara. Que yo quiero servirte con amor. Con aceite y lámpara, Señor Jesús. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Sálvate mi alma perdida. Por eso te canto con el corazón. Sálvate mi alma perdida, por eso te canto con el corazón, con el corazón, con el corazón. Porque hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su culto de hoy. Va a ser maravilloso. Derrama, Señor. Derrama, Señor. Derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor. Derrama, Señor. Derrama sobre nosotros. Nosotros vamos a salir. Vamos a salir de aquí alegre. Vamos a salir de aquí alegre, porque el Señor va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor. Derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea su nombre, amén. Vamos a decirle: el mundo no es mi hogar.
yo de pasada voy. El mundo no es total, yo de pasada voy. Yo solo dejé por seguir a Jesús. Los ángeles a mí me esperan ayudar. Que sea este mundo mi hogar, Señor, lo haz a mí. ¿Hay otro mejor? Bajo este cielo azul, los ángeles a mí me esperan ayudar. Lo siento. Que sea este, me esperan al llegar, me esperan al llegar. Estoy muy bien, yo sé, mi nombre escrito fue en el libro de la fe. Aunque yo débil, yo sé que de llegar, Señor, Señor, no hay, Señor. Amigo como tú, hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan a llegar. Yo siento que sea este mundo mi hogar. Ya tengo a mis hermanos en el celeste hogar. Me tiendo ya la mano, me esperan al llegar. Mi parte debo hacer, si quiero allá cruzar. Yo siento que sea este mundo, Señor, no hay, Señor, no hay amigo como tú. No hay otro mejor, mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan a llegar. Yo no siento que sea este mundo, Señor, no hay, Señor, no hay amigo como tú. Hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan a llegar. Yo no siento que sea este mundo. Gloria al Señor, amén. Bendito sea su nombre, amén. Nos ponemos de pie, cantamos ese himno, que es himno de adoración. Años han pasado ya, amén. Años han pasado ya, desde el día en que creí, duras batallas peleadas, mas aún estoy aquí. ¿Ha sido fácil avanzar? No ha sido fácil avanzar. Sí, Señor. Se ha hecho largo este camino. Mas tu mano poderosa hasta aquí me ha sostenido. Hasta aquí me ha sostenido. Más aún estoy aquí. Más aún estoy aquí. Confiando solo en ti, Señor. Más aún estoy aquí. Thank you.
aún. Más aún estoy aquí. Sí, Señor. Y porque yo lo quiera, es tu gracia nada más, Señor mi Dios. Él lo ha querido a ti. Muchas veces he sentido. Muchas veces. Mis fuerzas desfallecen y olvidar todo he querido, y olvidar todo he querido. Aleluya, más aún estoy aquí, aún estoy aquí. Dígale, más aún estoy aquí. Más aún estoy aquí, confiando solo en ti, Señor. Confiando solo en ti, Señor. Más aún estoy aquí, pues sé que tú acabarás tu obra en mí. Más aún estoy aquí. Más aún estoy aquí, más aún estoy aquí, y no es porque yo lo quiera, y no es porque yo lo quiera, es tu gracia nada más, Señor mi Dios. ¿Quién lo ha querido hacer? Aleluya. Gloria al Señor. Hay luchas, hay pruebas, hay altibajos. Hay días que estamos desanimados, pero mi hermano, no importa nada, no importa la lucha, la prueba, porque aquí nos encontrará nuestro Señor, parados en el lugar donde nos ha dejado, no en medio de las cuatro paredes, sino en la palabra, mi hermano. Esa es la roca que nos sostiene. Ahí está Jesucristo, mi hermano, nos tiene abrazados, agarrados, tomados del corazón, mis hermanos. Ahí nos ha llevado Él y ahí nos encontrará, mi hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Samuel 8, 19 al 22. Que Dios bendiga a cada hermano que nos ve a través de internet, cada uno de ustedes en esta noche, mi hermano. El Señor Jesucristo le bendiga y sea bienvenido a la presencia de Dios, a escuchar su palabra, el maná que desciende del cielo y que haya cabida en nuestro corazón esta noche. Primera de Samuel 8, 19 al 22. ¿Lo tienen, hermanos? Primera de Samuel 8, 19 al 22. Vamos a leer la palabra en el nombre santo y glorioso del Señor Jesucristo. Dice aquí: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos.
Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Padre Celestial, Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre amado, porque tú has quitado la mano del mundo sobre nosotros, Señor. Antes éramos esclavos del mundo, Señor, gobernados por el mundo, Padre amado. Señor Jesucristo, nos movíamos conforme al mundo, así hablábamos, así pensábamos y así actuábamos, Padre amado. Pero siendo una simiente predestinada para esta edad, para este tiempo, Señor, y para estar en este lugar, Padre, tú nos llamaste, Señor Jesucristo, nos mostraste tu palabra, Padre, y te damos gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres nuestro Rey soberano. Eres tú, Señor, nuestro guía, eres nuestro capitán. Eres tú, Señor Cristo, quien pelea en nuestras batallas, quien libra nuestras guerras, Señor. Padre, solamente nos toca estar, Señor Cristo, bajo la sombra de tus alas poderosas, y tú peleas cada batalla, cada día, cada instante con nuestros enemigos, Padre. Solamente tenemos que caminar creyendo que tú vas adelante, Padre amado, mostrando y abriendo el camino. Te damos gracias, Padre, y te pedimos perdón en nuestros pecados, perdona nuestros errores, Señor, y háblanos esta noche a través de la voz de nuestro profeta, Padre amado, que las palabras puedan llegar al lugar más recóndito en nuestros corazones, Señor, que podamos salir de aquí diferentes, alegres, contentos, Señor, y con esa fe, Señor Jesucristo, en nuestro corazón, creyendo que no estamos para vivir sobre esta tierra, Señor, hasta cuando tú vengas a levantarnos, Padre. Luego volveremos contigo, Padre, pero todo será totalmente diferente. Gracias te damos en el nombre santo y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse, mis hermanos. If I should try to choose from this morning what I would call a text for the next few minutes. Ahora, si yo tratara esta mañana de escoger de esto lo que llamaría yo un texto para los siguientes minutos, I would like to choose the text of the rejected king. Me gustaría escoger el texto de El Rey Rechazado. It was a time that is in all times that people has never wanted God to lead them. Era un tiempo que, como en todos los tiempos, que la gente nunca ha querido que Dios los guíe. They want their own way of leadership. Ellos quieren su propia manera de liderazgo. And this story this morning, and when you go to your home, it would be good for you to read it all the way through. Y esta historia esta mañana, y cuando ustedes vayan a su casa, sería bueno que la leyeran toda. It was during the time of the days of Samuel, the man of God, the prophet. Era durante el tiempo de los días de Samuel, el hombre de Dios, el profeta. And he had been a just man and a good man, honorable, reputable, true and honest with the people. Y él había sido un hombre justo y un buen hombre, honorable, de buena reputación, fiel y honesto con el pueblo. Never deceiving them and telling them nothing but straight, thus saith the Lord. Sin engañarlos nunca y diciéndoles claramente nada más que así dice el Señor. But the people had come to a place where they wanted to change this program. Pero el pueblo había llegado a un punto que ellos querían cambiar este programa. They had looked upon the Philistines and the Amalekites, Amorites, Hittites and the other nations of the world. Ellos habían mirado a los filisteos y a los amalecitas, amorreos, eteos y a las otras naciones del mundo. And they had seen that they had kings that ruled them and governed them and guided them and fought their battles and so forth. Y ellos habían visto que ellos tenían reyes que los regían y los gobernaban y los guiaban y peleaban sus batallas y demás. And this seemed to be that Israel wanted to pattern themselves like these kings,
like these people. Y esto parecía ser que Israel quería llegar a ser como estos reyes y como estos pueblos. But it has never been in any age God's intention for his people to act like the people of the world, or to be governed or controlled like the people of the world. Pero nunca ha sido en ninguna edad la intención de Dios que su pueblo actúe como la gente del mundo, o que sea gobernado o controlado como la gente del mundo. God's people is always has been a peculiar people, a different people, a called out, a separated. El pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo peculiar, un pueblo diferente, uno llamado fuera, uno separado. An altogether different in their action, in their ways, in their manner of living than what the peoples of the world has. Uno totalmente diferente en sus acciones, en sus modos, en su manera de vivir, de lo que la gente del mundo tiene. Their appetites for things. And all that their makeup is has been always contrary to the things that the people of the world desire. Sus apetitos por cosas y todo de lo que están compuestos siempre ha sido contrario a las cosas que la gente del mundo desea. And the people of Israel came to Samuel and said, "Now you are getting old, and your sons do not walk in your way." Y el pueblo de Israel vino a Samuel y dijo, "Ahora tú estás envejeciendo y tus hijos no andan en tu camino." Because they wasn't true like Samuel, they were bribers and takers of money. Porque ellos no eran fieles como Samuel, ellos eran sobornadores y tomadores de dinero. And they said, "Samuel, your boys is not like you, so we want you to go out and to find us a king and anoint him and make us a people like the rest of the peoples of the world." Y ellos dijeron, "Samuel, tus muchachos no son como tú, así que queremos que tú salgas y nos encuentres un rey y lo unjas y hagas que seamos un pueblo como el resto de los pueblos del mundo." And Samuel tried to tell them that that would not work. Y Samuel trató de decirles que eso no funcionaría. He said, "If you do that, the first thing you know, you'll find that he'll call all your sons from your home and make soldiers out of them to run before his chariot and bear armors and spears." Él dijo, "Si ustedes hacen eso, cuando menos lo esperen, ustedes van a ver que él llamará a todos sus hijos de sus casas y los hará soldados para que corran delante de su carro y porten armas y lanzas." Not only that, but he'll call your daughters to make bakers of bread and take them away from you to feed the army. No solo eso, sino que él llamará a sus hijas para que sean amasadoras de pan y se las quitará a ustedes para que alimenten al ejército. And said besides all that, he'll take a certain taxes off of you, of your grain and all your income. Y dijo, además de todo eso, él tomará unos ciertos impuestos de ustedes, de su grano y de todos sus ingresos. He'll tax all of that to make certain government debts and so forth that'll have to be paid. Él pondrá impuestos a todo eso para pagar ciertas deudas del gobierno y demás que tendrán que ser pagadas. He said, "I think you are altogether making a mistake." Él dijo, "Me parece que ustedes están cometiendo totalmente un error." But when the people said, "But we still want to be like the rest of the people." Pero cuando el pueblo dijo, "Pero aún así nosotros queremos ser como el resto de los pueblos." There's something about man and women that they long to be like one another. Hay algo acerca de los hombres y las mujeres que ellos desean ser el uno como el otro. And there has only been one man ever lived on earth that was our example. Y solamente ha habido un hombre que vivió sobre la tierra que fue nuestro ejemplo. That was the one that died for us all, our Lord and Savior, Jesus Christ. Y ese fue aquel que murió por todos nosotros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. He was a perfect example of what we should be, always about the Father's business and
doing that which is right. Él fue el ejemplo perfecto de lo que deberíamos de ser. Siempre estaba en los negocios del Padre y haciendo aquello que es correcto. And no matter how much that Samuel tried to persuade the people continually, they went after him day and night. Y no importó cuánto trató Samuel de persuadir al pueblo, continuamente andaban tras él día y noche. We want a king. We want a man. We want a man that we can say, this is our God. Queremos un rey. Queremos un hombre. Queremos un hombre que podamos decir, este es nuestro guía. And that has never been the will of God. Y eso nunca ha sido la voluntad de Dios. It never was the will of God, or never will be the will of God, for man to rule over one another. Nunca fue la voluntad de Dios, ni nunca será la voluntad de Dios que el hombre gobierne el uno sobre el otro. God rules over man. Dios gobierna sobre el hombre. God is our ruler, our king. Dios es nuestro gobernante, nuestro rey. And it's a very, very much of a peril of today because that man seems to have that same idea. Y es un paralelo de hoy, porque parece que el hombre tiene esa misma idea. They don't seem to be able to grasp that God still rules man instead of man ruling man. No parecen ser capaces de captar que todavía Dios gobierna al hombre en vez de que el hombre gobierne al hombre. So they chose themselves a man named Saul, which was the son of Kish. Así que ellos escogieron un hombre llamado Saúl, el cual era hijo de Cis. And he was a reputable man, an honorable man. Y él era un hombre de reputación, un hombre honorable. But he suited the people just right, because he was a great, tall, noble statue of a man. Pero al pueblo le pareció bastante bien, porque él era un gran hombre, noble, alto de estatura. The scripture said he was head and shoulders above any man in Israel. Las escrituras dicen que él era cabeza y hombros, más alto que cualquier hombre en Israel. He was kingly looking and he was handsome in the face. Él tenía apariencia de rey y él era de rostro hermoso. He was a brilliant and an extraordinary man. Él era un hombre brillante y extraordinario. Now, that's the kind of man that the people like to choose today. Ahora, esa es la clase de hombre que a la gente le gusta escoger hoy. The people do not seem to be satisfied with the way that God placed his church to be governed and controlled by the Holy Spirit. La gente no parece estar satisfecha con la forma en que Dios estableció que su iglesia fuera gobernada y controlada por el Espíritu Santo. They want somebody, some man, some denomination, some certain people to govern the church. Ellos quieren a alguien, algún hombre, alguna denominación, a ciertas personas que gobiernen la iglesia. That they're not able to throw themselves completely into God's hand to be spiritual, to be led by the Holy Spirit. Que no son capaces de ponerse completamente en las manos de Dios para ser espirituales, para ser guiados por el Espíritu Santo. They want somebody to do their religion for them. Somebody that will tell them just how to do it and all about it. Ellos quieren que alguien les haga su religión. Alguien que les diga cómo hacerlo y todo al respecto. So this man seemed to suit the place exactly because he was a very intellectual man. Así que parecía que este hombre llenaba exactamente la posición, porque él era un hombre muy intelectual. And it's a whole lot like today. Y es bastante parecido a hoy en día. We like to choose such people too to control our churches. To control the church of God. A nosotros nos gusta escoger a tales personas también para que controlen nuestras iglesias, para que controlen la iglesia de Dios. Nothing that I have to say against it, but just merely to make a point.
that it is not, it was not, and it will never be the will of God for such to be. No tengo nada que decir en contra de eso, pero solo para llamar la atención sobre un punto que no es, no fue y nunca será la voluntad de Dios que eso sea así. God is to rule his people, to govern each individual. Dios es el que ha de regir a su pueblo, ha de gobernar a cada individuo. Then we find that this son of Kish, great man and his statue and his... Entonces encontramos que este hijo de Cis, un gran hombre, y su estatura y su... He's seen the suit of people that his robe upon him would look great and the crown on his head way and above all the other people as he walked would be a real asset to the kingdom of Israel. Parecía que al pueblo le agradaba que se vería muy bien su manto sobre él y la corona sobre su cabeza, muy por encima de la otra gente mientras caminaba. Sería de gran provecho para el reino de Israel. For the other kings of the other nations would think, look what a man. Pues los otros reyes de las otras naciones pensarían, miren qué hombre. How they could point their finger and say, looky here, what a great king we got. Look what a great man that's over us. ¿Cómo ellos podían señalar con su dedo y decir, miren aquí qué gran rey tenemos, miren qué gran hombre es el que está sobre nosotros? Sad to say, but how true it is today with the church. Y es triste decirlo, pero cuán cierto es eso hoy con la iglesia. They love to say our pastor is not a narrow-minded man. He is a great man. Ellos aman decir, nuestro pastor no es un hombre de mente estrecha, él es un gran hombre. He is a graduate from Hartford or some great school of theology. Él es uno graduado de Hartford o alguna gran escuela de teología. He has 4 degrees out of so and such a place, and he's a very good mixer amongst the people. Él tiene 4 títulos de tal y tal lugar, y él es muy bueno para mezclarse entre la gente. All that may be all right and have its place, but God's way for his church is to be led by the Holy Ghost and by his Spirit. Todo eso quizás esté bien y tenga su lugar, pero la manera de Dios para su iglesia es que sea guiada por el Espíritu Santo y por su Espíritu. But they like to say that we have this great denomination that we belong to. Pero a ellos les gusta decir que nosotros tenemos esta gran denominación a la que pertenecemos. We have started back in the early pioneer days when we were in the minority, just a very few people and small. Nosotros comenzamos allá en los primeros días cuando nosotros éramos una minoría, solo unas cuantas personas y pocos. And now we have grown into a place that we are among the largest denominations there is. Y ahora hemos crecido al grado que nos encontramos entre las denominaciones más grandes que hay. We have the best schools and the best educated ministers. Tenemos las mejores escuelas y los ministros mejor educados. We have the best dressed crowds and the most intellectual people of the city attends our denomination. Tenemos el grupo mejor vestido y la gente más intelectual de la ciudad asiste a nuestra denominación. And we give to charity and we do good deeds and all such. Y damos para caridad y hacemos buenas obras y todo de esa índole. And nothing at all, God forbid that I should speak one word against that. For that is all good. Y nada del todo, que Dios no permita que yo diga una sola palabra en contra de eso, porque todo eso está bien. But still it isn't the will of God that man should rule over man. Pero sin embargo, no es la voluntad de Dios que el hombre gobierne sobre el hombre. God sent on the day of Pentecost the Holy Ghost to rule in man's hearts and rule in his lives. Dios envió en el día de Pentecostés el Espíritu Santo para que gobierne en el corazón de los hombres y gobierne en sus vidas. It was not meant for man to rule over man. But we love to say that. No era la intención de que el hombre gobernara sobre el hombre,
pero nos gusta decir eso. It's a very outstanding thing when we can say we belong to such a great organization. Es una cosa muy sobresaliente cuando podemos decir que pertenecemos a una organización tan grande. Are you a Christian? ¿Es usted cristiano? That's how I fell upon this text. De esa manera di con este texto. When I was at the hospital, and I would ask one, "Are you a Christian?" Cuando yo estaba en el hospital y yo le preguntaba a alguien, ¿es usted cristiano? I belong to such and such. Yo pertenezco a tal y tal. Are you a Christian? I belong to such and such. ¿Es usted cristiano? Yo pertenezco a tal y tal. And a little nurse came into the bedside where I was reading the Bible. Y la enfermerita llegó al lado de la cama donde yo estaba leyendo la Biblia. And she was a new nurse on the floor, and she said, "How do you do?" Y ella era una nueva enfermera en ese piso. Y ella dijo, ¿cómo está usted? She said, "I believe that you're Reverend Branham here for a physical checkup." Ella dijo, yo creo que usted es el Reverendo Branham que está aquí para un examen físico. I said, "I am." Yo dije, yo soy. And she said, "May I rub your back, make you feel a little better with the alcohol?" Y ella dijo, ¿le puedo frotar su espalda con alcohol para que usted se sienta un poco mejor? And I said, "You may do it." Y yo dije, usted puede hacerlo. And while she was rubbing on my back, she said, "What denomination of church do you belong to?" Y mientras ella estaba frotando mi espalda, ella dijo, ¿a qué iglesia denominacional pertenece usted? And I said, "Oh, I belong to the oldest denomination that there is." Y yo dije, oh, yo pertenezco a la denominación más antigua que hay. And she said, "What denomination is that?" Y ella dijo, ¿qué denominación es esa? I said, "It's the one that was organized before the world was ever organized." Yo dije, es la que fue organizada antes de que el mundo fuera organizado. Oh, she said, "What? I don't believe I know just that." Oh, dijo ella, que yo no creo conocer esa. She said, "I belong to a certain church. Is it that organization?" Ella dijo, yo pertenezco a cierta iglesia. ¿Es esa organización? I said, "No, ma'am." That was only about 200 years ago, that organization. Yo dije, no, señora, esa organización apenas tiene cerca de 200 años. But this organization started when the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy when they seen the coming of a Savior to redeem mankind. Pero esta organización comenzó cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios, cuando ellos vieron la venida del Salvador a redimir la humanidad. And she just stopped rubbing my back, and I was stooped a little over this way so the lady could rub. Y ella paró de frotar mi espalda, y yo estaba inclinado un poquito de esta manera para que la señora pudiera frotar. And she was from near Cardin down here, and we got to talking. Y ella era de aquí cerca, de Corydon, y comenzamos a platicar. And she said, "Sir, I've always believed that if God ever was God, he's still God today, just like he was in the old days." Y ella dijo, "Señor, yo siempre he creído que si Dios fue alguna vez Dios, él todavía es Dios hoy, así como él lo era en la antigüedad." She said, "Though my church flatly denies that, but I believe that it is the truth." Ella dijo, "Aunque mi iglesia niega eso rotundamente, pero yo creo que es la verdad." And I said, "You're not far from the kingdom of God, young woman." Y yo dije, usted no está lejos del reino de Dios, jovencita. She said, "If he ever was a healer, isn't he still a healer?" Ella dijo, si él alguna vez fue sanador, ¿no es él un sanador todavía? I said, "He most certainly is, my sister." Yo dije, él ciertamente lo es, mi hermana. But man wants to rule and rule over man, and man wants man to rule over him. Pero el hombre quiere gobernar y gobernar sobre el hombre, y el hombre quiere que el hombre gobierne sobre él. He doesn't want to have God to rule. Él no quiere tener a Dios para que gobierne. So this son of Kish, Saul by name, was just the answer to what they had wanted. Así que este hijo de Cis, de nombre Saúl, era solo una respuesta a lo que ellos habían deseado. The great stately man and the, oh, he could just lead them to their battles and so forth. El gran y majestuoso hombre y él podía guiarlos en sus batallas y demás.
Still, it wasn't God's way of doing things. Pero sin embargo, no era la manera en que Dios hace las cosas. God wanted his faithful old prophet to direct them and speak his words to them. Dios quería que su fiel profeta los dirigiera y hablara sus palabras a ellos. Now today in our great church age that we live in, we all think and believe this with all my heart that we have exactly gone vice versa from what God ordained us to do. Ahora, hoy, en nuestra gran edad de la iglesia en que vivimos nosotros, yo pienso y creo esto con todo mi corazón, que nosotros hemos hecho exactamente lo contrario a lo que Dios ordenó que hiciéramos. The last words of our Savior was in Mark 16. Las últimas palabras de nuestro Salvador fueron en Marcos 16. Dice, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. And these signs shall follow them that believe. Y estas señales seguirán a los que creen. In my name they shall cast out devils. They shall speak with the new tongue. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. And if they should take up serpents or drink deadly things, it would not harm them. Y si tomaran en las manos serpientes o bebieran cosas mortíferas, no les haría daño. And if they lay their hands on the sick, they shall recover. Y si sobre los enfermos pusieran sus manos, sanarán. There is not a man. There is no son of Kish or no one else can produce that outside of the leadership of the Holy Spirit. No hay un solo hombre, no hay hijo de Cis, ni alguien más que pueda producir eso fuera del liderazgo del Espíritu Santo. But we have made schools, we have made seminaries, and made organizations to satisfy and to look like the rest of the world. Pero hemos hecho escuelas, hemos hecho seminarios, y hemos hecho organizaciones para satisfacer y para que se vean como el resto del mundo. Now, the Holy Spirit used to be the leader in this nation. Ahora, el Espíritu Santo solía ser el líder en esta nación. This nation used to be governed when they wrote up the Declaration of Independence. And there was an extra chair sitting there. Esta nación solía estar gobernada cuando escribieron la Declaración de Independencia y había una silla extra colocada allí. There is not one speck of doubt in my mind but what the Son of God said at that table. Pero no hay ni una pizca de duda en mi mente que el Hijo de Dios se sentaba en esa mesa. When this nation was founded upon the principles of freedom of religion and freedom to all, and upon the basis of God's eternal word. Cuando esta nación fue fundada sobre los principios de libertad de religión y libertad para todos, y sobre las bases de la eterna palabra de Dios. But we have corrupted that. Politics. Pero hemos corrompido eso. Política. We have voted men in there under buying and selling and promises of falsehood. Al votar, hemos hecho que entren hombres bajo compra y venta y promesas falsas. Until our nation and our politics and our democracy is so polluted until it's interwoven with communism and all kinds of isms. Al grado que nuestra nación y nuestra política y nuestra democracia están tan contaminadas que están entremezcladas con comunismo y toda clase de ismos. And many times we call into the sessions for prayer when leagues of nations meet and there are to have discussions. Y muchas veces hacemos un llamado en las sesiones para hacer una oración cuando la Liga de las Naciones se reúne allí o para tener discusiones. And in one certain great time recently, there was not even one time call for prayer. Y recientemente, en cierta gran ocasión,
Ni siquiera una sola vez se hizo un llamado para orar. How are we ever going to settle differences without prayer? ¿Cómo es que vamos a resolver diferencias sin oración? How can we ever expect in all the world to ever do anything without the leadership of the Holy Spirit? ¿Cómo podemos esperar hacer algo alguna vez sin el liderazgo del Espíritu Santo? But let me say this with love and respect to our nation and to its flag and to the republic for which it stands. Pero déjeme decir esto con amor y respeto a nuestra nación y a su bandera y a la república a la cual representa. We have rejected our leader, the Holy Spirit. Hemos rechazado a nuestro líder, el Espíritu Santo. And to corrupt politics have brought in man of perverse mind. Y a través de política corrupta hemos metido hombres de mentes perversas. And if you don't watch, they're going to make one of the most fatal mistakes they've ever made right now. Y si ustedes no vigilan, ahora mismo ellos van a hacer uno de los errores más fatales que hayan hecho. It's because that the people are desiring man to rule. Es porque la gente está deseando que el hombre gobierne. What we need in the capital of this United States as a president, what we need in Congress, what we need in our halls of justice. Lo que necesitamos como presidente en el Capitolio de los Estados Unidos, lo que necesitamos en el Congreso, lo que necesitamos en nuestras salas de justicia is men who have consecrated their lives to God and are filled with the Holy Ghost and are led by His divine direction. Son hombres que han consagrado sus vidas a Dios y que están llenos con el Espíritu Santo y que son guiados por su divina dirección. But instead of that, we choose men of intellectual, men who have forms of godliness and deny the power of God. Pero en vez de eso, hemos escogido hombres de intelecto, hombres que tienen apariencia de piedad y niegan el poder de Dios. Men who are atheists and sometimes even worse than that. We brought into our political realms of our nation. Not only that, but in our churches. Hombres que son ateos, y algunas veces aún peor que eso, los hemos metido en las esferas políticas de nuestra nación. No solo eso, pero nuestras iglesias. Our churches have become corrupt upon the basis that we in choosing our shepherds to lead us. We have gone to the seminaries and have selected men that's great intellectual giants. Nuestras iglesias se han corrompido en base a que nosotros, al escoger nuestros pastores para que nos guíen, hemos ido a los seminarios y hemos escogido hombres que son grandes gigantes intelectuales. Men who are very brilliant in mind. Hombres que son muy brillantes de mente. Men who have scholarships and are great mixers amongst the people and are great men in the neighborhood, which I have nothing to say against. Hombres que son eruditos y que son buenos para mezclarse entre la gente y son grandes hombres en el vecindario, de lo cual yo no tengo nada que decir en contra. Men who are kind in their ways of walk, careful in their ways of life, and how they conduct themselves among other men and among people. Great men in their fields. Hombres que son amables en su manera de conducirse, cuidadosos en sus caminos de la vida, y cómo se conducen ellos mismos entre otros hombres y entre la gente, hombres grandes en sus campos. Which I do not speak evil of, God forbid that my spirit would ever be that evil. De los cuales yo no hablo mal, que Dios no permita que mi espíritu sea alguna vez así de malo. But still, that isn't what God chose for us. Pero sin embargo, eso no es lo que Dios escogió para nosotros. It's the leadership of the Holy Spirit, Christ in the heart of man. Es el liderazgo del Espíritu Santo, Cristo en el corazón del hombre. Many of those intellectual men that stands in our pulpit deny the real existence of the Holy Ghost. Muchos de estos hombres intelectuales que se paran en nuestros púlpitos niegan la existencia verdadera del Espíritu Santo. Many of them deny the existence of divine healing
and the power of the Spirit. Muchos de ellos niegan la existencia de sanidad divina y el poder del Espíritu. I was reading an article yesterday, I believe it was. Yo estaba leyendo ayer un artículo, creo que fue ayer. A series of newspaper clippings from Jack Cole, the late Jack Cole, of one of my converts to the Lord Jesus, who was a mighty man of valor in his day. Una serie de recortes de periódico de Jack Cole, el fallecido Jack Cole, uno de mis convertidos para el Señor Jesús, quien fue un hombre esforzado y valiente en su día. I was called to question down in Florida because of asking a young child to remove its braces from its legs and to walk across the platform. Y fue llamado para interrogarlo allá en Florida por haberle pedido a un niñito que se quitara el aparato ortopédico de sus piernas y que caminara a través de la plataforma. And upon doing so, the child walked across the platform normally and fell when it got to its mother, all being a setup of the enemy of Christ. Y al hacerlo así, el niño caminó normalmente a través de la plataforma y se cayó cuando él llegó donde su mamá. Todo era un plan del enemigo de Cristo. This young woman and her husband brought our gallant brother into the courts of the land. Esta joven y su esposo llevaron a nuestro valiente hermano a la corte del país. And when every church ought to stood by brother Jack, y cuando toda la iglesia debió haberse parado al lado del hermano Jack, whenever church man that mentions the name of Jesus Christ should have stood by his side gallantly. Cuando todo eclesiástico que menciona el nombre de Jesucristo debió haberse parado a su lado valientemente. Every man that calls on the name of the Lord Jesus should have fell to their knees in prayer. Todo hombre que invoca el nombre del Señor Jesús debió haberse arrodillado en oración. But instead of that, across the headlines of the papers, one of our great denominations said they joined hands with the atheists to condemn and imprison Brother Jack Cole. Pero en vez de eso, en los encabezados de los periódicos, una de nuestras grandes denominaciones dijo que unieron sus manos con los ateos para condenar y poner en prisión al hermano Jacob. Could you imagine a church calling themselves the name of Christ would join hands with an atheist to condemn a godly man who was trying with all of his heart to stand for the Bible? ¿Pudieran ustedes imaginarse a una iglesia llamándose a sí misma el nombre de Cristo, uniendo sus manos con un ateo para condenar a un hombre santo que estaba tratando con todo su corazón de pararse por la Biblia? But they did it. Pero lo hicieron. And then Brother Gordon Lindsay was at the rescue. Y entonces el hermano Gordon Lindsay fue al rescate. When the unbelieving judge said, this man is a fraud because he taken the braces from that child and sent him across the platform and said he was healed. And he lied, and he did something contrary to the doctor's orders. Therefore, he has a defrauded case against him. Y cuando el juez incrédulo dijo, este hombre es un fraude, porque él le quitó el aparato ortopédico a ese niño y lo envió por la plataforma y dijo que él estaba sano y él mintió y él hizo algo contrario a las órdenes del doctor. Por lo tanto, él tiene un caso por defraudación en contra de él. And Mr. Cole raised up and he said, sir, I defy that statement. God healed the boy. Y el señor Cole se levantó y él dijo, señor, yo desafío esa declaración. Dios sanó al muchacho. And the judge said, I will ask any man in this court if that statement could be true, that God could heal that boy on one end of the platform and let him be sick on the other end. Y el juez dijo, yo le preguntaré a cualquier hombre en esta corte si esa declaración pudiera ser verdadera, que Dios pudo sanar a ese muchacho en un extremo de la plataforma y permitió que estuviera enfermo en el otro extremo. Si
if that statement can be proved by the Bible, then I say Mr. Cole has a right for his statement. Si esa declaración puede ser probada por la Biblia, entonces yo digo que el señor Cole tiene derecho a su declaración. And a minister raised his hand and he said, Your Honor, sir, may I state it? Y un ministro levantó su mano y dijo, Su señoría, señor, ¿pudiera yo declarar? And the judge said, state on. Y el juez dijo, declare. And the minister stood to his feet and said, One night on a rocking sea, when a little ship was about to go to the bottom, all hopes of being saved was gone. Y el ministro se puso de pie y dijo, Una noche, en un mar violento, cuando una pequeña barca estaba a punto de irse al fondo, todas las esperanzas de salvarse se habían perdido. They saw Jesus, the Son of God, come walking on water. Ellos vieron venir a Jesús, el Hijo de Dios, caminando sobre el agua. And one of the apostles by the name of Peter said, If that be you, Lord, bid me come to you on the water. Y uno de los apóstoles, con el nombre de Pedro, dijo, Si ese eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. And he said, the Lord said to the apostle Peter, come on. Y él dijo, el Señor le dijo al apóstol Pedro, ven. And he stepped out of the boat, sir, walking just as good as Jesus was walking on the water. Y él descendió de la barca, Señor, caminando así como Jesús estaba caminando sobre el agua. But when he got scared, he began to sink before he got to Jesus. Pero cuando él tuvo temor, él comenzó a hundirse antes de que llegara a Jesús. The judge said the case is dismissed. El juez dijo, el caso es absuelto. We need Holy Spirit leadership, not intellectual man. Necesitamos el liderazgo del Espíritu Santo, no hombres intelectuales. Como tú, amén. Vamos a orar para ser despedidos, mas no de su presencia, amén.
Y el Señor nos guarde y nos proteja una vez más en esta semana. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Padre, como dice la alabanza, no hay Dios como tú, Señor. Padre, solo tú eres quien hace todas las cosas, Señor. Padre, gracias por tu presencia en este lugar, por hablarnos, Señor, visitarnos, Padre, en nuestros corazones, Padre. Salimos de este lugar agradecidos contigo por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Padre, llévanos con bien y guárdanos, Señor, una vez más con tu fiel cuidado, Señor, en esta semana, Señor. A cada niño, a cada joven y a cada uno de mis hermanos en sus trabajos, Padre, al entrar, al salir, seas tú guiándolos y protegiéndolos, Padre. Te lo pedimos, Padre, salimos contentos una vez más en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En la Nueva Jerusalén. Cuando cesen los conflictos de la vida terrenal y dejemos de este mundo de aflicción, entraremos corazón en la Nueva Jerusalén. Cantaremos con los santos la canción de redención en Jerusalén. En Jerusalén, con acentos de alegría, alabando al Salvador. En la gran Jerusalén, aunque el mar embravecido y las olas del turbión siempre agite nuestra pobre embarcación, fiando en Cristo llegaremos a la patria de la Nueva Jerusalén. Cantaremos con los santos la canción de redención en Jerusalén. En Jerusalén, con acentos de alegría, alabando al Salvador.